me gusta pensar en Cervecería de Colima como una escuela. Nosotros aquí creamos, además de cerveza, creamos cerveceros y creamos compañeros de trabajo. Tenemos una generación de relevo con grandes cerveceros que vienen, como Fer, Gerardo, Aván, que de hecho son los que están encargados, especialmente Aván, de Club Colima. Con Club Colima vienen toda esta criadero, ¿no? Por decirlo de una manera, de no solo de recetas nuevas que van a ponerse a competir contra las actuales de línea para en un futuro ir evolucionando, ¿no? Y así poder medir el mercado y la aceptación y crear recetas nuevas, sino también crear buenos cerveceros que son la generación de relevo que van a ir siguiendo todo este sueño, ¿no? Cervecería de Colima, aunque hoy son 7 años, tenemos la vista puesta en muchísimos años más. Nosotros queremos ser la nueva historia, gran historia de cerveza en México, ¿no? Este modelo de crecer y tener precisamente todas estas generaciones de relevo que piensan distinto, ¿no? Que entienden muy bien lo que está pasando alrededor, y eso nos da a nosotros entonces una visión que nos permita ir un poco más adelante. Pienso que el craft beer, la cerveza artesanal, pues tiene que pensar precisamente en crecimiento. No soy tan amante del término cerveza artesanal, porque realmente lo que nosotros hacemos es cerveza de verdad. Pienso que si alguien debe ponerle alguna explicación a su nombre, serían las cervecerías industriales, ¿no? En dado caso, nosotros pues realmente hacemos cerveza como siempre se ha hecho, de la manera como es, respetando los mejores ingredientes, ni siquiera pasteurizada, o sea, realmente es el producto en sí.